Así es como amanece Pucallá, en un ambiente donde se respira tranquilidad y paz. Esa paz que necesitaba el pueblo pucaleño para sus familias e hijos, quienes hoy en día pueden ir tranquilos a su centro de trabajo y de estudio, sin temor a que les pueda suceder algo, recuperando así la armonía que tanto la empresa Agro Pucallá y los pobladores buscaban. La empresa Agro Pucallá está en un proceso de reestructuración y crecimiento. Ustedes pueden darse cuenta de que los campos están siendo tratados desde un punto de vista técnico profesional. Ya se está trabajando con el plan de reestructuración y de recuperación de los campos. Ya los ingenieros, los técnicos tienen su plan, ya lo presentaron y estamos ahorita en pleno proceso de recuperación de los campos. Estamos ya amortizando la deuda de más de 4 millones de soles de servicio del agua que nos han dejado, y eso nos ha permitido de que el día de hoy tengamos agua suficiente para regar los campos. Después de malas gestiones pasadas con administradores judiciales que poco o nada hicieron para que la empresa crezca, con deudas millonarias y una baja producción de caña de azúcar, la administración actual de la empresa Agro Pucallá, que ingresó el 6 de agosto, liderada por el magíster Jorge Atoche, decidió sacar adelante los campos que encontraron abandonados y que hoy se encuentran en plena recuperación y tratamiento por un equipo de profesionales y técnicos. Además, se han realizado la compra de materiales e insumos para los campos, como 2.500 bolsas de urea, 500 palanas, 560 machetes y 560 limas. Y con ello el cumplimiento de sus pagos a todos los trabajadores sin distinción alguna, algo que no se veía en las administraciones pasadas. Necesariamente había que regarlos, ¿no? Había que regarlos, había que abonarlos, había que limpiarlos, había que hacer control de maleza. Entonces eso es lo que actualmente se viene haciendo. Se ha pagado lo que es, se viene pagando el recurso hídrico, se viene comprando también insumos para campo, como es urea, se ha comprado un promedio de 2.500 bolsas. Venimos también comprando herbicidas para hacer control masivo de malezas y tener los campos limpios y así poder recuperar prácticamente tonelaje en caña. Tenemos que tratar de hacer que Pucallá recobre prácticamente los niveles de producción que ha tenido en campo, ¿no? Entonces, en este instante estamos cuadrando las acequias, como usted lo ve. El campo se está abonando, se está aplicando el pozo emergente, se está aplicando también el dirigido. Ya estamos en el abono, ya estamos aplicando de urea ya 47.8026. Ya estamos aplicando, ya nos está faltando una parte nomás por aplicar. ¿Cuántas bolsas? Estamos aplicando de bolsas 283 bolsas. Estamos aplicando hasta este momento. Por hectárea se está aplicando 6 bolsas. ¿Edad de la caña? La edad de la caña tiene 2 meses, 26 días. ¿Cuál es la producción que se tiene estimada en esta caña? Si se le da un buen trato, estamos hablando de unas 150. Si se da un buen trato, así como se está dando. ¿Eso es lo que se tiene planificado el rendimiento? Claro, esa es la planificación del rendimiento. Una de sus prioridades fue la recuperación de los campos de cultivo, que se encontraban en completo abandono, entre ellos los campos Santa Elena y la Francisca en Pátapo, campo San Agustín en La Cría. Además, se está reactivando los pozos tubulares que hoy están operativos y que van mejorando poco a poco con el cuidado y el esfuerzo que se requiere. El objetivo nuestro es lograr, vuelvo a insistir, lograr rendimientos adecuados por hectárea. Hemos venido, o se tiene en la empresa, tonelajes que nunca hemos tenido, ¿no? Tonelajes bajos, hay campos que han estado rindiendo 20 toneladas, hay campos que han estado rindiendo 40, pero estamos con un promedio de 60, 70 toneladas por hectárea, unas 60 toneladas que es bajo en comparación al rendimiento que deben de tener los campos. Pero eso, vuelvo a insistir, porque quizás no ha habido la oportunidad, los insumos para aplicar en el campo. Quizás esa es la razón por la que realmente los campos, sus rendimientos son bajos.
Quizás también es porque las políticas de trabajo, quizás, no sé, quizás no hayan sido las más acertadas, pero hoy en día estamos enrumbando para que el campo logre los rendimientos adecuados y poder salir de esta carencia de volumen de caña que no tenemos hoy en día. Estamos tratando de captar prácticamente sembradores para que haya una molienda sostenida, una molienda continua y no tener paradas por falta de caña por parte del área campo. Esa es nuestra meta hoy en día, esperar que la administración actual reflote el área de campo y en eso está empeñado. Por eso es que se está comprando urea, por eso es que se está comprando herbicidas, se está pagando el agua y también se está pagando lo que es la energía eléctrica para tener operativos los pozos tubulares en nuestra empresa y poder tener agua del suelo que nos permita regar el cultivo de caña. Es así como crece la confianza en los trabajadores y la mejora en la producción de la caña de azúcar, pues la fábrica azucarera es la fuente de ingreso de más de 5.000 familias pucaleñas. Esa fe y esa esperanza de los trabajadores no caiga en un saco vacío. Esperamos de que con el apoyo de todos los profesionales, los técnicos y los trabajadores, esto siga adelante y, como dice el eslogan, Pucalá renace. Tenemos que tenerlo fidelizado al sembrador con nosotros, tenemos que tenerlo fidelizado. Fidelizado significa de que él siga apostando por Pucalá con su caña, que siga viniendo a nuestra empresa con su caña y nosotros poderle entregar en forma oportuna el producto. Si yo le entrego el producto al sembrador, que es el producto final, que es el azúcar, él se va a pasar la voz hacia uno, hacia otro, va a ser una cadena, y esa cadena va a hacer que todos apuesten por Pucalá y vengan y nosotros estamos entregándoles sus azúcar oportunamente. Eso es parte de que realmente, parte de la política actual de esta administración, entregarle sus azúcares en forma oportuna y puntual al sembrador para que él siga apostando, trayendo su caña y nosotros poder moler y beneficiarnos conjuntamente tanto Pucalá como el sembrador que apuesta por la empresa. Según el administrador de la cría, el ingeniero Martín Vilela, el mayor objetivo en este momento para la empresa es recuperar el nivel de producción que se tenía por años anteriores, ya que gestiones pasadas dejaron campos de cultivo pobres y una fábrica casi en ruinas. Y a consecuencia de ello, hubo un bajo rendimiento en la producción que solo llegó entre 60 a 65 toneladas por año. Su misión para el próximo año es llegar entre 130 a 140 toneladas por hectárea, lo ideal para que la empresa desarrolle de manera normal. Acá tenemos 942 hectáreas y ustedes pueden constatar que se está haciendo el abonamiento del campo y el agua, por supuesto, está entrando en una hora más o menos acá. El agua está atrás, de aquí vamos a ir a constatar el riego. No, entonces, la política que está asumiendo por ahora la gerencia de campo en conjunto con la gerencia de producción es la aplicación de un abonamiento intensivo para poder copar el área, ¿no? y que se pueda superar. Pues el rendimiento de la gestión anterior ha sido 65, 70 toneladas por hectárea, que es un rendimiento pésimo, pues, ¿no? Entonces, la gestión de la actual administración es superar ese rendimiento, llevarlo hasta 130, 140 toneladas por hectárea, que es lo óptimo, ¿no? Lo ideal sería para que la empresa pueda desarrollarse y pueda cumplir con sus actividades en forma normal. La actual administración, la gerencia de campo con la gerencia de producción, el ingeniero Juan Oda, el ingeniero Oscar Bravo, que son profesionales pucaleños y que conocen el área, conocen el tema, entonces la misión es lograr superar ese rendimiento, pues, a doblarlo a la mitad, ¿no? Por eso le estoy diciendo de que lo que se quiere, lo que se espera es el próximo año, 130, 140 toneladas por hectárea. Esos son los rendimientos que queremos, ¿no? Que estamos esperando. Tierra del oro dulce, apacible y lleno de gente pujante, que saldrá poco a poco de sus conflictos y volverá a renacer para el bienestar de todos sus pobladores. Y de aquella empresa que solo quiere ser restaurada para las mejores de un pueblo que lo vio nacer. ¡Viva Pucalá! ¡Viva Pucalá! ¡Viva Pucalá!